DPH Chihuahua firma convenio con Sistema DIF e Instancia de la Mujer en Galeana. Solicita CNDH localizar y salvaguardar a personas migrantes privadas de la libertad. Invita a CODEI a participar en el 14 concurso literario infantil. De 193 países, solo 10 están gobernados por mujeres. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano, me da mucho gusto saludarles. Les presento lo más destacado hoy en materia de derecho humanista. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua firmó un convenio de colaboración con la Instancia de la Mujer y el Sistema DIF del municipio de Galeana, a través del cual se difundirán los derechos humanos, brindará asesoría jurídica y se protegerá a grupos vulnerables, especialmente a las mujeres y familias. La suma de voluntades fue asignada por el titular de la CDH Chihuahua, José Luis Armendáriz González, la directora de la Instancia de la Mujer, María Dolores Flores Valencia, y la presidenta del DIF Galeana, Isela Cárdenas Roan. Como testigo de honor, firmó el documento la secretaria del Ayuntamiento, Ana Luisa Chaquirov Estrada. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a diversas autoridades federales y del Estado de Tamaulipas la implementación de medidas cautelares con el fin de salvaguardar la integridad de las 22 personas probablemente en contexto de migración internacional que, de acuerdo con la información pública, fueron privadas de su libertad en el kilómetro 79 de la carretera San Fernando-Reynosa y que se realicen todas aquellas acciones necesarias y suficientes para agilizar su búsqueda y localización para evitar daños irreparables a sus derechos a la vida, a la seguridad e integridad. La Comisión Nacional considera de mayor importancia enfatizar que se trata de personas en calidad de desaparecidas y que, derivado de las investigaciones que se realicen, se debe identificar su nacionalidad y realizar las diligencias que se requieran para acelerar la investigación de los hechos que dieron origen a las indagatorias correspondientes, para garantizar a estas personas el derecho a la justicia en su modalidad de procuración. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán convoca a todas las niñas y niños de escuelas primarias de ese estado a participar en el 14 concurso literario infantil denominado Había una vez un derecho. El concurso literario es un espacio para expresar su sentir y percepción sobre los derechos humanos a través de historias como, por ejemplo, la amistad, la familia, las responsabilidades, la discapacidad, situaciones que enfrentan los niños zurdos, la adopción, la violencia escolar, los niños que hablan maya, discriminación por tener una apariencia diferente, entre muchos otros. Se aceptarán relatos en lengua maya o en español. A pesar de que ha habido un pequeño aumento en la representación de las mujeres en la política, el 90% de los jefes de Estado y de Gobierno son hombres, al igual que 76% en los parlamentos, según informó la presidenta de la 73 sesión de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa. En el marco de la sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se celebra en la sede de la ONU en Nueva York, Espinosa informó que en el 2015 se proyectaba que en 30 años se cerraría esa brecha, pero nuevas estimaciones indican que tomaría 107 años, por lo que pidió a los países una acción más fuerte en este ámbito. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.